Estamos en la Gallera San Miguel, el coliseo para peleas de gallos más antiguo y prestigioso de Bogotá. Aquí, desde hace más de 60 años, galleros de todas las partes del país se citan para darle rienda suelta a una tradición heredada de la colonización española. Esa noche, a la San Miguel, llegaron galleros de La Guajira, Casanare, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, entre otras regiones. Antes de cada pelea, pesan a los gallos y les ponen sobre sus espuelas naturales unas de plástico. Solo pueden enfrentarse entre sí gallos de igual peso y similar tamaño. Anteriormente en cada pelea, si uno de los gallos en contienda no moría, podía durar hasta 30 minutos. Hoy por hoy, el reglamento dice que cada enfrentamiento puede durar un máximo de 8 minutos. Esta no es la única gallera que hay en Bogotá. Según la Federación Nacional de la Gallística Colombiana, solo en la capital del país hay al menos 80, y en toda Colombia unas 7.500. Aficionados a los gallos finos en Colombia, le estoy hablando de aficionados, gente que va a las galleras, puede estar, yo le pongo, entre 1.5 millones y 2 millones de aficionados a los gallos finos. Dueños de criadero, 17.500 criaderos más o menos hay en Colombia. Es, en esencia, una tradición rural que se potencia en las grandes ciudades del país. ¡Vivan los mejores galleros de Colombia! ¡Vivan! ¡Eso, sí, señores! Dos proyectos de ley que buscan prohibir las peleas de estos animales hicieron que el 10 de octubre de 2022, galleros de varios departamentos del país salieran a marchar. Estuvimos en la manifestación que se concentró en la Plaza de Bolívar. Vecinos, los ganaderos, somos una sola familia con los galleros también. Y que nos tocan a uno, nos tocan a uno, nos tocan a uno, nos tocan a todos. Uno de los proyectos de ley que busca prohibir esta tradición lo lidera la senadora animalista Andrea Padilla, quien considera que esta es una práctica de entretenimiento cruel con los animales y propone erradicarlos progresivamente, de tal manera que en 3 años las riñas entre gallos sean abolidas. Su proyecto también plantea que en estos 3 años se elimine el uso de instrumentos cortopunzantes y la muerte del animal. El proyecto plantea la prohibición dentro de 3 años, pero también plantea que en esos 3 años, si se realizan, tengan que obedecer a unas condiciones como la eliminación del uso de instrumentos punzocortantes y la muerte del animal. Los elementos cortopunzantes a los que se refiere la senadora son estos. A este proceso se le llama calzar. Cada espuela mide entre 3 y 4 centímetros. Anteriormente, la espuela era de carey y su longitud era de entre 3 y 6 centímetros. Los cuidadores, apostadores y entrenadores de gallos finos con los que hablamos para este reportaje coinciden en afirmar que una pelea sin espuelas artificiales puede llegar a ser incluso más cruel con el propio animal. Nadie las obligó, ¿sí? Que los gallos sin espuelas se maltratan más. Este gallo se me peleó aquí, en la gallería, con otro animal que desafortunadamente murió. Y mire cómo me quedó. Perdió el pico, perdió sus espuelas naturales. Usted estuvo en la gallera y se da cuenta que se les pone la espuela y el gallo sale menos herido. Se maltrata menos peleándolo con espuela que con sus espuelas naturales. Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, también presentó un proyecto de ley para prohibir estas riñas. A
los gallos muchas veces los drogan para que sean más agresivos en el desarrollo de la batalla, no hay límite del tiempo de la batalla, les quitan la cresta para que el otro gallo no los pueda agarrar, es decir, los mutilan de manera previa a la batalla que ocurre entre ellos, es decir, eso es una cosa aberrante, una cultura que solamente incita a la violencia, que solo incita al irrespeto y al sometimiento de los otros seres. El proyecto de ley dice que se permitan peleas con cresta y barbas. ¿Qué opina usted de eso? Pues yo creería que desde que nos dejen jugar, pues la condición sería para todos que irían cresta y barba, no habría desventaja para nadie. Entonces, pues no había problema. Visitamos dos gallerías, una en Choachí y otra en Soacha, Cundinamarca. En su finca, Maicon Rincón tiene alrededor de 40 gallos. Allí los tiene desde que nacen, los entrena y están listos para la pelea. No, eso lo llevan en su genética. La bravura del gallo la lleva en su genética, la da la gallina, la da la casta que tenga el gallo. Se le puede dar vitaminas para que ayudarlo, como todo deportista y como todo ser vivo necesita sus vitaminas para estar vivo, pues sí, claro, se les ayuda, pero de resto no. Se le arregla el pico, se le recorta, porque si el pico está muy largo, pues se va a despicar el gallo. Entonces se les puede arreglar el pico, más no ponerles picos postizos como dice la doctora. Como el que te corta las uñas. Será que es un gallo crestón. Los galleros argumentan que los animales que cuidan y acondicionan para batallar pelean por genética, por naturaleza, y que por esta razón no son responsables de que los gallos se busquen entre sí para lastimarse. María Camila Corredor Londoño, quien tiene una maestría en comportamiento animal de la Universidad de Edimburgo, cuestiona esta narrativa. Pues como especie es un animal que es poligínico, que tiene un sistema de apareamiento poligínico. ¿Qué significa esto? Que un macho tiene muchas hembras y vive con sus hembras. Entonces el macho va a defender sus hembras y su territorio a capa y espada. Digamos, un sistema similar al de los gallos es los leones. Entonces está el león con sus hembras. ¿Y qué pasa si llega un león o qué pasa si pasa un macho de gallo a un grupo donde está un gallo con sus hembras? Pues que el gallo que está con sus hembras o el león que está con sus leonas va a defender y va a pelearse con ese individuo que pasó por su territorio. Adicional a eso, como especie, se ha seleccionado una raza dentro de esa especie y esa raza se ha seleccionado artificialmente, que eso es importante resaltarlo, para que sea cada vez más agresivo y que pelee mucho más fácil cuando yo lo pongo al frente de otro gallo. Entonces, no es que la raza tenga esa naturaleza, sino que el humano la selecciona artificialmente para que se vuelva así. Es lo mismo que hemos hecho con, por ejemplo, el gato persa. El gato persa cada vez es más chato porque lo hemos hecho así. Entonces, no solamente podemos seleccionar artificialmente para rasgos comportamentales, sino también para rasgos físicos. John Freddy Mora tiene su gallería en Soacha, Cundinamarca. En su propia casa, cuida unos 150 gallos finos. ¿El promedio que usted tiene que hacer es como salario? Yo, el mes que yo no me haga entre 4 y 5 millones de pesos, la verdad, yo me quiebro, o sea, no me da resultado. Me toca sacar la comida a los gallos, la droga a los gallos, el sueldo del empleado, la comida de mis hijas, lo del arriendo, lo de los transportes. Yo quiero mucho los gallos finos. Si yo no quisiera los gallos finos, no bregaría con ellos. O sea, no. A mí se me enferma un gallo o eso y es como si me enfermara un hijo. O sea, para mí se me enferma un gallo. Yo voy a la droguería, le traigo droga, voy al veterinario, llevo que hacerle, lo inyecto, lo curo. Si me toca darle comida en el pico, le doy. Sí, o sea, lo pongo a dormir aparte, como tratar de tener como prácticamente como una UCI, ponga yo que esté enfermo. Sino que ellas son agresivas.
¿Sí?